Muy buenas tardes y bienvenidos a Noticias Globovisión Deportes, espacio que llega a ustedes gracias a un equipo técnico y de producción que lo hace posible la tarde de hoy. Veían en sus pantallas imágenes de lo que se vivió en el encuentro entre el Olympique de Marsella y el Atlético de Madrid, esto en el marco de la gran final de la Europa League, y es que se ganó el Atlético de Madrid un nuevo título, esto 3-0 ante Marsella, 2 de Griezmann en el minuto 21 y en el minuto 42 respectivamente, mientras que Gaby Fernández hizo lo propio en el 89 para sellar entonces esta victoria del Atlético de Madrid. Más detalles los tendrán en la sección deportiva de la emisión estelar de Noticias Globovisión esta noche. Vamos a iniciar el recorrido por este espacio hablando también de fútbol, y es que es oficial, el ex director técnico Vinotinto César Farías está listo para dirigir a la selección boliviana de fútbol. Esto lo hizo público la Federación Boliviana de Fútbol el día de hoy. La selección boliviana de fútbol sostendrá 4 encuentros amistosos. Uno será el 25 de mayo ante la selección sub-23 de Holanda. Luego el 28 del mismo mes se medirá a Estados Unidos. Y el 7 y 9 de junio viajarán a Europa para enfrentar a Corea del Sur y Serbia. Todos estos encuentros serán bajo la dirección técnica del venezolano César Farías. Y es que luego de un sinfín de rumores, la Federación Boliviana de Fútbol ha puesto fin a los mismos. Cuando en rueda de prensa hicieron el nombramiento oficial del ex estratega Vinotinto como mandamás de la verde durante los próximos años. Durante lo que resta de 2018, Farías dirigirá a Bolivia en calidad de técnico invitado, mientras a la par se encargará del equipo local de primera división de Strongers, por lo que será en el 2019 cuando se enfoque de lleno con la absoluta boliviana de cara a la Copa América de ese año y al Mundial de Qatar 2022. Quiero manifestarles que hoy el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol ha tomado la decisión de invitar para estos partidos amistosos que se vienen y para el resto del semestre, para cualquier posibilidad de otros partidos amistosos, invitarlo al profesor César Farías para que sea a cargo de la selección y asuma la responsabilidad de poder manejar la selección con todo su cuerpo técnico. Quiero manifestarles, destacar la predisposición, la solidaridad del profesor Farías para encarar este proceso. Más allá del honor que significa esto, porque cualquier trabajador de fútbol, lo más granado que aspira siempre es llegar a un seleccionado nacional, es reconocer la buena voluntad y buena disposición que ellos tienen para que el fútbol boliviano no se le golpee, sino todo lo contrario, que esta dificultad se aproveche. Independientemente que yo sea el entrenador a partir de enero de la selección boliviana o no, que haya en este trance un trabajo que pueda apoyarse el fútbol boliviano a partir de enero. El estratega de 45 años llega a la selección de Bolivia para ocupar el puesto vacante que dejó Mauricio Soria. Desde acá, todos los buenos deseos entonces para César Farías en este nuevo camino que emprende como seleccionador boliviano de fútbol. Vamos a continuar en el marco del Deporte Rey, pero hablaremos ahora de la Copa Libertadores 2018, y es que el Monagas Sport Club ha caído vencido ante el Gremio de Brasil en su casa y el equipo brasilero avanza a los octavos de final de la importante competencia. Con un gol de Ramiro Benetti al minuto 69 y una anotación de penal de Jailson al último minuto, el campeón de Brasil se impuso a la Oncena Criolla con marcador de 2-1. El Estadio Monumental de Maturín fue el escenario que presenció la visita del Gremio ante un equipo venezolano que necesitaba la victoria con urgencia y que queda desterrado al último lugar del Grupo A. El único gol de los venezolanos llegaría al minuto 93 luego de que el defensor del Gremio, Walter Kahneman, marcara en propia puerta. En la sexta y última fecha de esta Copa Libertadores, los equipos ya clasificados para los octavos de final, Cerro Porteño y Gremio, recibirán al Monagas y al Defensor Sporting respectivamente, oncenas que lucharán por la tercera plaza y un cupo para la Copa Sudamericana.
Bien, nosotros vamos a revisar a continuación información en el marco de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y es que el portero Manuel Neuer está en la lista de preseleccionados para enrumbarse a Rusia 2018, esto luego de estar sin acción desde el pasado mes de septiembre tras varias lesiones, esto en nuestra nota mundial. El vigente campeón tiene su lista premundialista para Rusia 2018. El entrenador de la selección de Alemania, Joachim Löw, presentó una lista sin grandes sorpresas y con la presencia del arquero Manuel Neuer, quien no juega desde septiembre por una fractura en el pie. La lesión se ha curado por completo, esta información fue por supuesto confirmada por el médico de nuestro equipo, y Manuel dice que puede hacer todo y poner todo su peso completo sobre el pie. Para nosotros esta es una declaración importante, él es nuestro capitán y nosotros obviamente queremos que esté 100% en forma. La situación del arquero se resolverá el 4 de junio, fecha en la que la Federación Alemana deberá enviar a la FIFA la lista definitiva para el Mundial. El gran ausente de la nómina preliminar es Mario Götze, el héroe del título en Brasil 2014. Luego del gol en la prórroga de la final frente a Argentina, ha vivido temporadas difíciles, con lesiones y problemas de salud. Alemania compartirá el grupo F con México, Suecia y Corea del Sur. Es momento de hacer nuestra primera pausa acá en Noticias Globovisión en Deportes, pero no se aparte, al regreso hablaremos de...